Vamos a hacer una ensalada con un aderezo de jengibre y voy a partir usando manzanas verdes, ácidas, que combinan de verdad maravilloso con vegetales que uno jamás se lo imaginaría. Y vamos a cortar en láminas bien, bien finitas. Ya, y lo que voy a hacer inmediatamente en este bowl chiquitito es poner la manzana con un poco de jugo de limón para que no se oxide. Un chorrito de jugo de limón. Y lo voy a reservar. Y voy a usar rúcula. Aquí tengo rúcula lavadita, seca. Acuérdense que la rúcula en general se corta con la mano y no con un cuchillo, porque si no se pone súper amarga. Voy a ir poniéndola aquí en un bowl grande. Vamos a poner rúcula. Vamos a poner también repollo morado. Precioso. A mí me gusta con este corte un poquitito más ancho, que se sienta harto la crocancia maravillosa que tiene. Vamos a agregar palmitos también. Los tengo aquí en rodaja, los voy a cortar por la mitad, principalmente para que sea más fácil después de comer. Entonces, rúcula, repollo morado, palmitos. Vamos a agregarle extra crocancia. Le vamos a poner media taza aproximadamente de nueces picadas, que la podrían reemplazar por almendras, por maní, por castañas de cajú. Le vamos a agregar ahora las manzanas, que ya las teníamos. Miren cómo se han mantenido con un color precioso. Ay, me encanta revolver las ensaladas así con las manos mientras uno las va preparando. Y ahora nos vamos a hacer este súper aderezo de jengibre, que le va a dar un toque maravilloso, fresco. Yo soy una enamorada del jengibre por su sabor y porque además tiene una cantidad de propiedades, un antiinflamatorio maravilloso. Así que incorporen jengibre a la dieta. Yo esta vez lo voy a pasar por una máquina exprimidora en frío, que lo que va a hacer es que va a sacar toda la pulpa y me va a botar solamente el jugo. Voy a ir poniendo, no necesito pelar. Tengo acá este extracto de jengibre y ahora a una licuadora. Tengo aquí media taza de jugo de limón. Voy a poner aproximadamente un cuarto taza de aceite de oliva, un puñadito de sal de mar y voy a poner cilantro. Y yo siempre los aderezos le agrego un chorrito de agua tibia para suavizar un poco, para ayudar y no tener que agregar tanto aceite. Y ahora vamos a licuar. Ahí está. Y el último ingrediente que le vamos a poner, que además nos va a ayudar como a engrosar la textura, es media taza de nueces, que son las que me quedaron de la ensalada. La gracia es que se disuelvan las nueces y miren cómo le dio espesor y textura a este aderezo maravilloso. Y lista la ensalada, miren qué cosa más linda la combinación de colores. Yo de verdad encuentro que estas ensaladas fáciles con hartas texturas distintos y colores siempre funcionan, y con este aderezo que además queda de un color maravilloso, que quedó mucho más espeso con las nueces, así que estoy segura que la tía le va a fascinar y lo voy a probar con ella más rápido. Ensalada con aderezo de jengibre. Pelamos y laminamos una manzana verde. La ponemos en un bowl con un poco de jugo de limón para que no se oxide y reservamos. En un bowl grande ponemos rúcula cortada con las manos, dos tazas de repollo morado picado, palmitos, media taza de nueces picadas y agregamos las manzanas. En una máquina exprimidora de jugos ponemos un trozo grande de jengibre.
Lo pasamos a una juguera y agregamos media taza de jugo de limón, un cuarto taza de aceite de oliva, sal de mar, tres cuartos taza de hojas de cilantro, media taza de agua y media taza de nueces. Licuamos hasta que quede homogéneo y lo servimos junto a la ensalada, un plato fresco y lleno de colores.